En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, nos reunimos en esta hermosa mañana para dar gracias a Dios por la pronta beatificación del doctor José Gregorio Hernández, y qué mejor hacerlo con esta Eucaristía en la que pedimos al Señor que perdone todas nuestras faltas, y por eso decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Eclesiastés. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de destruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recogerlas. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de arrojar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Comprobé la tarea que Dios ha encomendado a los hombres para que se ocupen en ella. Todo lo hizo bueno a su tiempo y les proporcionó el sentido del tiempo, pero el hombre no puede llegar a comprender la obra que hizo Dios de principio a fin.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que le temen. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que le temen. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que le temen. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que le temen. Él hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecemos o como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. La misericordia del Señor dura siempre para aquellos que le temen. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. Thank you.
Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy Venezuela está de fiesta y rebosa de agradecimiento porque desde el Vaticano nos ha llegado la buena noticia que anuncia la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Con humildad y gratitud al Señor, comparto con todos ustedes la gran noticia de tan esperado momento. Su venerada imagen ya puede entrar a ocupar un sitial de honor en los templos y capillas del país. Modelo de buen cristiano y excelente ciudadano, que ahora nos recibe y bendice desde los altares de la Iglesia venezolana. El santo criollo, amado e invocado por pobres y ricos, hoy nos reanima. Justo cuando el mayor clamor por justicia social y liberación nacional suena en todas partes. Con el salmista proclamamos que el Señor mira desde el cielo y observa a los que habitan la tierra, cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. El tiempo de la luz en esta hora tan oscura aparece radiante en el horizonte porque lo que está escondido a los sabios y entendidos se lo revela el Señor a la gente sencilla. Para la inmensa mayoría de los venezolanos y de muchos venidos de otros lares que hicieron tienda entre nosotros, José Gregorio es el santo, sin precisiones canónicas, el beato bienaventurado, la imagen más penetrante de la espiritualidad del venezolano. El doctor Hernández es nuestro, gritó la muchedumbre que acompañó su féretro cuando murió. Hoy, en el oscuro panorama que nos azota, cada uno de nosotros añora y anhela ser, tener, imitar, proyectar al José Gregorio que llevamos dentro, porque Él es nuestro. La invitación del Papa Francisco a hacer el bien desde lo cotidiano es la fuerza del venezolano común que conecta con las exigencias de la vida diaria, que se forja con su esfuerzo, que supera los obstáculos, que lleva la alegría por dentro a pesar de sudores y lágrimas, que confía contra toda esperanza siguiendo el ejemplo de Jesús y de María.
que se siente hijo de la Iglesia a pesar de sus desvaríos, que ve en él la mejor expresión de quien con tenacidad y paciencia, con la profunda fe sostenida en el tiempo, con la convicción férrea de que su tarea primera es hacer el bien a todos por igual. José Gregorio es el mejor ejemplo del hombre bueno, virtuoso, de fe profunda, estudioso, creativo, más allá de las limitaciones de su tiempo. Es la mejor expresión de las raíces más populares de nuestro país, en el que las semillas del verbo están sembradas y buscan germinar para dar fruto abundante. La cercana beatificación de José Gregorio es ocasión privilegiada para detenernos, para hacer un alto en el camino de la vida, para preguntarnos por su figura que aparece por doquier en todos los rincones de la geografía nacional y en todas las mentes y corazones. ¿Acaso cada uno de nosotros no tiene alguna anécdota que lo una al médico comprometido con el progreso de su país desde el campo de la salud y al hombre íntegro, responsable, constante en hacer el bien al vecino, al pariente, al amigo, al desconocido, a ti mismo? No nos quedemos en la anécdota sanadora y cercana. No aplacemos más el momento de hacer el bien. No lo posterguemos por otros intereses. Despierta y reacciona, es el momento. La posibilidad de ser felices, de ser alegres, de compartir sin mezquindades ni parcialidades, ha llegado. El querido cardenal Parolin afirmó hace poco que para él, José Gregorio era el cuarto amor del venezolano. Después del amor a Jesús Eucaristía, a la Virgen María, a su madre, y al Papa Francisco como vicario de Cristo en la tierra. Por eso lo proclamó el hombre de la paz y de la unión. José Gregorio no es solo patrimonio de los católicos, continúa el cardenal. Pertenece a todos los venezolanos, pobres y ricos. Pertenece a todos los ciudadanos, con independencia de su religión e ideología política. Es un ejemplo de cómo la Iglesia crece por atracción y no por proselitismo. José Gregorio es la expresión más esclarecedora del venezolano de ayer, de hoy, y es luz para el mañana que tenemos que construir. Nació y se crió en un pequeño pueblito andino. El calor del hogar y la enseñanza que recibió le inculcaron valores y virtudes que fueron la base de su rica personalidad. En Caracas se dedicó al estudio y en la Universidad Central adquirió suficientes conocimientos científicos y médicos con la certeza de la necesidad de renovar dicha disciplina en el país sometido a dictaduras y guerras intestinas. Al viajar a París, iba a prepararse mejor para devolver a su patria lo que allí aprendiera. Y así fue. Volvió primero a su pueblo y luego en Caracas ejerció cátedra y consulta que marcaron hitos de renovación junto a otros insignes galenos de diversas tendencias ideológicas que se unieron a pesar de las diferencias porque su norte era el bien, la salud integral de la ciudadanía. El mejor ejemplo de gran actualidad fue su participación en la epidemia de la llamada gripe española que causó miles de muertos en el mundo entero y también en Venezuela. A la par, conscientes todos ellos de las carencias, denunciaron el triste estado de la política sanitaria imperante en todo el territorio. José Gregorio Hernández es un cristiano cuya fe lo abre a un momento de grandes cambios en la historia humana. Por eso se convierte en una luz de nuestro imaginario social y en un desafío, tanto a quienes compartimos su fe como a sus colegas médicos científicos en este siglo XXI. Es posible entregar la vida para que otros tengan vida. Es posible poner los conocimientos que se adquieren con esfuerzo y dedicación personal al servicio de la vida de todos, empezando por los que no tienen posibilidades por sí mismos. Para él, y también para nosotros, la felicidad no puede estar en el tener, sino en el hacer el bien. Hoy en nuestro país necesitamos un nuevo amanecer,
el resplandor de una luz buena y santa para superar la situación escandalosa en que estamos metidos. Nunca habíamos tenido tanta pobreza y tanta desesperanza. Nunca nos habíamos sentido tan huérfanos de afectos por los millares de compatriotas que se han ido buscando una mejor vida en otros lugares. Necesitamos que los niños de hoy sonrían, que vuelvan a la escuela, que los educadores reciban la remuneración y el reconocimiento social que merecen para formar con cariño y competencia a la juventud que quiere superarse, sacrificarse, triunfar, siendo capaz de una generosidad desbordante en el estudio, la investigación, en el trabajo que dignifica. Necesitamos buscar sosiegos, sin odios ni exclusiones, para que haya progreso integral e igualdad social. Necesitamos servicios básicos que funcionen para que podamos comunicarnos, para que no fallezca nadie por falta de electricidad o de alimento, que la luz sabia nos alumbre, para que las universidades sean centros de saber, de diatriba, de libertad, para que de la diversidad surja la unidad en lo esencial. Necesitamos que la luz de la esperanza ilumine nuestros corazones para que la familia venezolana vuelva a unirse, que los políticos, los empresarios, los comunicadores, los científicos e investigadores, los trabajadores, en fin, todos los sectores destierren la división, fomenten la libertad de expresión, donde haya separación real de poderes y garantía absoluta de los derechos humanos, procesos electorales transparentes, para que la verdad, la reconciliación y la vida luzcan con mayor resplandor para bien de todos. La llegada a los altares de José Gregorio Hernández es un nuevo amanecer que nos compromete a todos. Que su luz sea bienvenida en nuestra iglesia y nos guíe por el camino de la humildad, tanto a los sacerdotes y religiosos como a los bautizados que buscan con afán ser protagonistas de un mundo mejor. Este nuevo amanecer es un bálsamo que nos trae José Gregorio para que todos los que se sienten fatigados y agobiados por la carga de tantos males encuentren alivio. Para que aprendamos como él que seguir a Jesús es tomar su yugo suave y su carga ligera, porque tenemos un corazón manso y humilde. Que la luz del bien alcance a todos los venezolanos sin distinción, para que seamos iniciadores de lo que viene. La buena noticia, que tras madura reflexión nos aleje de la vanidad, la codicia, la maldad, el egoísmo, y nos acerque a los auténticos valores de la fraternidad, proclamados por la auténtica democracia y por los valores del cristianismo. Que a la sombra de José Gregorio comprendamos que no hay para el hombre más felicidad que alegrarse y buscar el bienestar en su vida como don de Dios, que es quien lo restaura todo. El amor al corazón de Jesús, el ejemplo de San Francisco de Asís en su amor a los débiles y en el cuidado de la naturaleza, la tierna devoción a la Virgen María que lo animó a tanta obra buena y la apertura al bien que hay en toda persona, independientemente de lo que nos pueda distanciar de él, sea la guía que nos marcó José Gregorio y queramos hacerla más nuestra en todo lo que está programado para los próximos meses, hasta el día de la beatificación y más allá, como el mejor aporte y la mejor esperanza que nos hermane para que atisbemos el futuro que soñamos a pesar de las dificultades. Con la alegría de nuestro canto hagamos la oración. Lucero de la mañana, préstanos tu claridad para alumbrar a los venezolanos en esta hora tan oscura. Que la luz de José Gregorio nos ilumine para sanar y curarnos a todos, a nuestra maltratada sociedad, y emprender el verdadero camino de la paz y la justicia. Que seamos capaces, con ese José Gregorio que cada uno de nosotros tiene en su corazón, nos siembre de esperanza y de gozo en el reto de ser como él, sanadores y purificadores de nuestra sociedad. Para ello, anunciamos la realización de jornadas de evangelización en torno a la vida de José Gregorio Hernández. Jornadas que desarrollaremos en cada hogar, en cada parroquia, cada centro educativo de la iglesia y público, en las academias y universidades,
en los centros de salud y en todos los rincones donde estamos presentes los cristianos. Que el Señor y la Virgen reciban junto a José Gregorio nuestras súplicas y nos den la fuerza y el coraje de seguir sus huellas, las de un laico y ciudadano ejemplar, excelente médico, respetado profesor y reconocido científico, austero y humanitario, cercano en la fiesta y en el dolor, en el trabajo de cada día, que así sea. Renovemos juntos la fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, el Señor Jesús nos llama a todos a la santidad. Por intercesión del doctor José Gregorio Hernández, pidamos al Padre que escuche las oraciones que el Espíritu Santo suscita en nuestros corazones. Por la Santa Iglesia, Sacramento Universal de Salvación, y sus ministros, para que el Espíritu Santo la conserve en la unidad, la fortalezca en la fe y la colme de esperanza, de modo que a través de la santidad de sus fieles se extienda cada vez más por toda la tierra, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria Venezuela, para que todos los ciudadanos procuremos con la mayor generosidad de ánimo lo que conviene al bien común, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los médicos que consagran su vida al servicio de los hermanos enfermos, para que siguiendo el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández, su servicio sea realizado con celo y amor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los atribulados y todos cuantos sufren, para que el Señor les fortalezca con su vigor, les devuelva la alegría y les asista con su gracia, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por las familias cristianas, iglesia doméstica, llamadas a ser hogares luminosos de fe y de acogida, para que sepan educar a sus hijos en la generosidad y estén atentos a la escucha de la llamada de Dios, oremos. Lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, para que el Señor suscite en la Iglesia almas entregadas con los sentimientos de Cristo que pasó haciendo el bien, oremos. Lo pedimos, Señor. Por todos nosotros y por la humanidad entera, para que escuchando la voz de Jesús, dejemos que el Espíritu Divino ilumine todas las realidades humanas, oremos. Te lo pedimos, Señor. Bendito sea, Señor, por habernos dado la compañía y el ejemplo de tu fiel siervo, José Gregorio Hernández. Concédenos su alegría y buen humor para que forjen nosotros un corazón universal y atiende las súplicas que con piedad filial te dirigimos. Te lo pedimos a través de María, nuestra Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es de todos nosotros, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Iglesia. Mira, Señor, el inefable amor del corazón de tu Hijo predilecto, para que los dones que te presentamos sean ofrenda aceptable a ti y expiación de nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te glorificamos diciendo sin cesar: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia, que está en Caracas, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco,
con mi hermano Baltasar, con mis hermanos obispos auxiliares, Trino y Ricardo, conmigo indigno siervo tuyo, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y nuestro corazón de creyentes y venezolanos rebosa de alegría y agradecimiento. ¿Qué mejor hacerlo con la oración que Jesús nos enseñó? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Mejor en un día como hoy, darnos de verdad ese abrazo de paz en José Gregorio y en todos nuestros santos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra yo te daré. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Para alumbrarle los pasos a mi alma que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dime
lucero del alba, que te vuelva a regresar. Niña lucero del alba, que te vuelva a regresar. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi alma que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Oremos. Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego del amor santo, por el que cautivado siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerlo en los hermanos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Antes de concluir esta hermosa celebración, creo que debemos agradecer primero al querido Papa Francisco su gesto paternal de regalarnos un nuevo beato para Venezuela en la persona de nuestro querido José Gregorio Hernández. Quiero expresar también mi más sincera gratitud a todos los que han participado desde la apertura del proceso allá en 1949 hasta el día de hoy. Son muchos, algunos, muchos de ellos también ya difuntos y los que en estos últimos años han dado lo mejor de sí, como también a todos los que en esta última etapa han participado de forma tan generosa y competente para llevar adelante este proceso. Quiero expresar también mi gratitud en unión con todos los venezolanos que nos han expresado y nos expresan pues su devoción al doctor José Gregorio Hernández. Hoy a mediodía repicarán todas las campanas de los templos del país en señal de alegría. Y esta noche a las 8 comenzaremos una vigilia, vigilia de oración, desde la casa de cada uno, desde la ventana, desde la puerta, con una velita encendida, con la bandera del Vaticano y la bandera nacional, para expresar esa oración que nos lance en todas estas jornadas de evangelización, de reencuentro de todos los venezolanos. Y que ahora, aquí, ante la tumba, ante los restos de nuestro nuevo beato, José Gregorio Hernández, hagamos esta plegaria que nos una, que nos haga llegar más allá y que al ofrecer al final un ramo de flores sea la expresión de lo mejor que hay en cada uno de nosotros para que se alumbre un amanecer, una nueva Venezuela que todos queremos para bien, para el bienestar material y espiritual que necesitamos y para que se desborde a tantas partes, a tantos sitios, la fe que llevamos en el corazón. Por eso, unámonos juntos en esta oración de acción de gracias ante la tumba del doctor José Gregorio Hernández en este templo caraqueño de Nuestra Señora de la Candelaria. Dios bueno, tú acompañaste al pueblo de Israel durante su peregrinación en el desierto.
y acompañas a tu nuevo pueblo, la Iglesia, iluminando su camino con la vida sacramental y con la presencia de hombres y mujeres, niños y jóvenes, que iluminados por el Espíritu Santo vivieron una experiencia de santidad, y que nos ayude a seguir a Jesús y a comprometernos en la edificación de tu reino. Y a Venezuela la acompañas con tu amor inquebrantable, a pesar de los sufrimientos, con la presencia de la querida Madre María de Coromoto, y has puesto en su camino a un hijo tuyo predilecto, al doctor José Gregorio Hernández, servidor de los enfermos y los pobres, que como Jesús el Maestro pasó haciendo el bien entre nosotros. Te damos gracias por su beatificación y te pedimos que nos concedas la gracia de ser hijos agradecidos de tu Iglesia y de hacer siempre el bien a todos sin distinción alguna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, que así sea. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso nos bendiga con su misericordia y nos llene con la sabiduría eterna. Amén. Amén. Él aumente en nosotros la fe y nos dé la perseverancia en el bien obrar. Amén. Atráigase así nuestros pasos y nos muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. La alegría de haber dado esta acción de gracias por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, podemos ir, continuar en paz. Dimos gracias a Dios. Cuando no salga la luna. Quiero estar.